Ramito y Gordito acaban de llegar. Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar. Los hitos llegaron para hacerte reír. Con sus travesuras te van a divertir. Si tú tienes que adivinar, Gordito, el juego de caras y gestos es un juego muy fácil. Oh, y Ramito, pero yo le puse un grado de dificultad. ¿Cuál es el grado de dificultad? Ah, pues mira, espérame. Oye, ¿y esa máscara para qué es? Es para ver si adivinas las caras o gestos. Ahora vamos. Pero con la cara tapada, ¿va? Sí, sí, sí. Primera cara. Primera cara. Ramito, adivina si tengo la cara triste o contenta. Gordito, tienes la cara contenta. Ay, a ver si es cierto. ¿Cómo tengo la cara? ¿Contenta o enojada? Gordito, pues obviamente la tienes enojada. Ay, Ramito, ¿y tú cómo sabes que luego estás diciendo? Pues me estás dando todas las pistas, me estás diciendo contenta, me estás diciendo enojada. Está bien fácil el juego, niño. ¿Está bien fácil? Ay, sí, pues ¿no quieres jugar o qué? Está bien, yo me voy a ir a jugar con otro niño porque tú ya te sabes el juego. ¿Caras y gestos con máscara? Bien, Mascrín, ¿pero a qué vas a querer jugar? ¿Vamos a jugar a las escondidas? No, Mascarín, a las escondidas. Es que es mucho correr y quiero buscar un lugar. No, mejor al congelado. ¡No! ¿No quieres jugar congelado? ¡Este juego de viejito! ¡Oye, qué tienes! ¡Vamos a jugar mejor al voto! ¡Voto! ¡No, Mascarín, pero al voto! ¡Te tienes que ir corriendo! ¿A las carreritas? ¡A las carreritas! ¡No, a las carreritas! ¡No, mejor! ¡Vamos a jugar a los juegos! ¡A los juegos! ¡Pero es de escalar y está bien alto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese mascarín da mucha pila! ¡Por fin la conseguí! ¡Mi historieta del Hombre Araña contra... ¿Contra quién es? ¡Ah, contra el Duende Verde! ¡Edición limitada! ¡Ahora sí! ¡Esta historieta! ¡Uy! ¡Viene bien padre los dibujitos! ¡La voy a leer completa! ¡Paz y tranquilidad para leer mi historieta! ¡Ya me la llevé, gordito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo mi historieta nueva, edición limitada. ¡Vente! ¡Siéntate aquí conmigo! ¡Vamos a leerla! ¡No, pero pues a mí no me gusta leer eso! ¡No está chido! ¡Mira! ¡Mejor te voy a enseñar un juego! ¡Tú me vas a adivinar caras y gestos! ¡Y tú vas a saber si estoy enojado o estoy triste! ¡No! ¡Qué aburrido! ¡Mejor yo voy a seguir leyendo mi historieta! ¡Mira! ¡Ya vine a traerme! ¡Estoy triste o enojado! ¡Estás! ¡No sé! ¡No me importa! ¡El Hombre Araña llega con todo su superpoder! ¡Yami! ¡Estoy triste o enojado! ¡No sé, gordito! ¡Ya déjame leer mi historieta, por favor! ¡Si tú no quieres, yo la voy a leer solo! ¡Ay, sí! ¡Ya no quiero jugar conmigo! ¡Ay, qué nervioso! ¡Llegó! ¡Y en eso! ¡Que llega el Duende Verde! ¡El Duende Verde! ¡No! ¡Ya se fue! ¡Tranquilo! ¡Gordito! ¡Otra vez estás aquí! ¡Ya te dije que no quiero jugar a caras y gestos! ¡Gordito! ¡Pues sí! ¿Ya soy más gordito o qué? ¡Gordito! ¡Qué rápido te cambiaste tu máscara! ¡Ese se te ve mejor! ¡Ajá! ¿Qué habla? Pues que ahorita estabas aquí. Pero, ¿esa cuál es? Pues es la del Hombre Araña. Está bien chida. ¿Verdad que sí? ¿Está bien chida? ¿Sí? Pues si tú me dijiste que no te gustaba. Ah, no. ¿La puedo leer? No, ahorita que la termine yo te la presto. Bueno. Entonces el Hombre Araña llegó y subió. Y subió al edificio más alto. Y el Duende Verde. Y el Duende Verde en eso llega con su. ¡Ya! Por más que lo intento, este niño no deja de ver mi historieta. Se la voy a quitar bien fuerte. ¡Ya vi que quiere ver mi historieta! Mascarín, que nada más quiere andar corriendo y jugando así juegos extremos. ¡Ay, qué flojera! Yo no puedo, estoy bien cansado. ¡Ay,
qué rico está el clima para descansar y todo el... ¡Manito! ¡Mascarín! ¿Mascarín? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te cambiaste la máscara? ¡No me digas! ¡Ya perdiste otra vez la máscara! No, pero es que cuenta que ya no he perdido nada. ¡Ah, ya sé! Y aparte la voz te cambió. Ya sé cuál debe ser el problema. ¡El cinto! Pues, ¡el cinto! ¡Pues ya está mi voz! ¡Apretado! ¡Manito! No, te falta un poquito más. ¿Un poquito? ¡Ah! ¡Este, manito! ¡No, está un poco aguda! ¡Manito! ¡Ana, ya ves! ¡Te afectó la voz por andar corriendo tanto! ¡Mejor ven, siéntate acá! Lo que pasa es que él se puso una máscara. ¡No puede ser! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Ya sacamos cómics de Spider-Man! ¡Mira! ¡Sacame mis labios! Sí. Es edición limitada, edición Duende Verde, pero todavía no la termino de leer, así que con permiso. ¡No me puedo ir 5 minutos! ¡Pero tú te cambiaste de máscara porque estabas cansado y luego jugaste!
¿Qué? ¿Y por qué dices? Porque resulta que yo me confundí de mascarín y que se me hace que este mascarín no es el mío. ¡Ándale! ¡Ya lo conocí! ¡Este no es mascarín! ¡Este es gordito! ¿Por qué? ¡Pero le estaba decidiendo! Es que él quiso estar ahorita jugando a caras y gestos, pero me dijo, con una dificultad, se puso una máscara y empezó a jugar, ¿eh? ¡Ay, gordito! ¿Y por qué no me dijiste desde el principio? ¡Pues te lo estaba diciendo! ¡Pero como me apretaste mi cinto, pues ya no te podía hablar! ¡Y yo lo confundí con mascarín que ya traía la máscara puesta! ¡A ver! ¡Me dio la medicina! Yo no sé, pero ya, mil disculpas por la confusión, ¿eh? Bueno, mira, qué bueno que... ¡Mil disculpas! ¡Qué bueno que nos vimos aquí! ¡Qué bueno que nos saludamos! ¡Pero ya se está haciendo tarde! ¿Qué te parece si otro día jugamos? ¡Ah, sí! ¡Ya tenemos que ir a la casita a ir a comer! ¡Es cierto, Macri! ¡Yo dejé el caldito de pollo en la lumbre! ¡Así que vámonos! ¡Ya sin confusiones! ¿Okay? ¡Pues nos inventan el caldito de pollo, eh! ¡Claro que sí! ¡No te preocupes! ¡Ya se va a acabar el caldito! ¡De pollo y todo, eh! Sí, ¡pero bueno! ¡Nos vemos! ¡Vámonos, Mascarín! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, Mascarín! ¡Qué padre! ¡Vamos a jugar acá! ¿Nos invitas a tu fiesta? ¡Es hora de celebrar, bailar y divertirte! ¡Junto a Ramito y Gordito Hitos! Pide informes al teléfono que está apareciendo en pantalla o mándanos un WhatsApp y así podemos estar en tu fiesta. ¡Verte crecer es una alegría! ¡Ramito y Gordito Hitos en tu fiesta! Estamos en esta fiesta listos para celebrar. En este cumpleaños super vamos a pasar.